Hola, soy Guillermo Marro, soy nadador paralímpico, presidente de la Fundación Guillermo Marro, y con la Fundación queremos desarrollar y llevar el deporte a lo largo y lo ancho de todo el país. Empecé a entrenar a nadar en una pileta de la ciudad de Pergamino, el Instituto de Abré se llama. Es la única pileta techada que había en Pergamino y la zona. Es una pileta de 20 metros. Estaba muchísimo más nervioso que antes de una carrera. En las carreras ya estoy acostumbrado, uno va a buscar una medalla, pero está acostumbrado, por más que haya 13.000, 14.000 personas en el estadio, uno está concentrado en lo suyo. Y ahí entras llevando el estandarte de toda una delegación, de varios deportes, de dirigentes. Me acuerdo antes de entrar que se me caían las lágrimas, porque era realmente emocionante ser yo el que llevaba la bandera. Argentina es un país muy exitista, por así decirlo, y muy comercial también. O sea, si no tenés una cara bonita para salir en un comercial o tenés demasiada difusión, el sponsor no viene, es lógica. Y no, eso es raro, pero uno cuando viaja en la revista del avión ve a competidores que corren contra uno o competidores de otro deporte que salen en publicidades como si nada, y que en Argentina eso es rarísimo, que un deportista discapacitado esté en una publicidad, es muy raro. De ganar la medalla en Beijing, la difusión que tuve fue muchísima por el aparato de prensa que tiene River. Me acuerdo que una de las cosas que más me sorprendió fue haber entrado a yahoo.com y verme en la portada, fue una cosa increíble. O sea, yo, para un nadador así como yo, era sentirme, no sé, Maradona, Messi, una locura. Y eso es gracias a River, la difusión que te da. Un deportista discapacitado que no tiene un aparato atrás tan grande es mucho más difícil. No sé si hacen más o es más sacrificado. Sé que el entrenamiento es igual de duro, igual de sacrificado. Se le complica por ahí en un tema de sponsoreo o difusión, que es más complicado para el deporte paralímpico. Pero después el entrenamiento creo que está par. Uno se tiene que sacrificar, no solo en el agua, sino fuera del agua, dejando muchas cosas de lado. Sí, bueno, la Fundación nació con la idea de poder ayudar a otros deportistas. Nosotros hemos tenido una carrera deportiva muy buena, pero con muchas piedras y palos en el camino. La idea era poder tener un lugar donde albergar deportistas y darle lo que necesitaban para competir a nivel internacional. Una persona donde los chicos se quieren reflejar, se quieren ver de todo lo que ha superado en su vida y bueno, es un ejemplo para los que van surgiendo. Vas a Inglaterra, que han tenido la guerra, o Alemania, que han tenido la guerra, y ellos tienen otra vista del discapacitado, porque la guerra los ha dejado postrados o en silla de ruedas y Argentina no lo ha tenido, o no lo ha tenido en esa dimensión. Chica, no es una mega fundación, así que estamos creciendo a pasitos. La idea es no solo ayudar a deportistas a llevar el deporte de la mejor manera, sino también capacitar gente para que puedan crear nuevos deportistas y que esto crezca en todo sentido. Guillermo is preparing for his fifth Olympic Games, hoping to represent his country in the 2016 Games in Rio de Janeiro, Brazil. He recently made news in Argentina when he proposed to his girlfriend during the National Paralympic Day celebrations in Buenos Aires. The happy couple received the biggest ovation of the night. We'd love to have your input, so if you know someone who's helping change the world, drop us a line at an@cctv-america.com
or tweet us at CCTV_America and tell us about a game changer you would like to see on America's Now. America's Now.